Good afternoon, Columbia Heights. Good afternoon, Columbia Heights. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Let us all rejoice and be glad that we woke up this morning. Because life is so precious right now. Life is so precious. Amen. We got to dedicate ourselves to worshiping God and giving Him all the praise and all the glory for everything He's doing and has done for us. Amen. We are a prayer ministry, God, and brother and Lord. And I am here with Brother Edgar and Brother Elizabeth, and we are about to pray the Holy Spirit. I mean, we are going to help out with the Holy Spirit. For every demon that's in the vicinity of my voice, I'm giving you forewarning. Leave now! Leave now! While you still have a chance. Amen! Okay, Brother Edgar, come on. Gloria a Cristo Jesús, poderoso Rey de Gloria. Bendito nombre de Cristo Jesús en esta mañana, en esta tarde, Dios del Señor. Queremos en este lugar, amigo hermano, donde nosotros sabemos y creemos en el Dios de poder, aleluya. Por eso venimos a anunciar el mundo entero en esta hora, Dios del Señor, que Cristo Jesús, medio de la cruz del Calvario, por palabra de los toques, aleluya. Por eso estamos en este lugar, aleluya. Venimos representando al Señor de todos nosotros, a ser reina para siempre y para la gloria y la honra en este lugar, aleluya. Bendito nombre de Cristo Es una bendición de poder traer esta palabra de Dios al Señor en este lugar, aleluya. Para que usted a mi hermano, usted que está pasando por aquí, para que usted entienda que hay un Cristo de poder, aleluya. Hay un Cristo de poder que lo ama, Cristo lo ama. Jesus Christ, la humildad, Dios de distancia, oh Dios de Dios, aleluya. En esta hora venimos saliendo de este mensaje de amor, aleluya. Por cierto, no la cruz del Calvario, Cristo Jesús, el único que me dio la cruz del Calvario, por usted y por mí, aleluya. Dios del Señor, Cristo la palabra del Señor en el río. Gloria a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que Cristo Jesús vino a morir por cada uno de nosotros. Juan, en el libro de Juan 3:16, dice la palabra del Señor, que Dios mató a su único hijo a morir en la cruz del Calvario, por usted y por mi amigo hermano, por eso en esta hora yo le traigo esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, de Romanos 17. Cristo le ama, en la señal que hizo en la cruz del Calvario, que Cristo ama a todos nosotros que estamos en este lugar, porque el vino a morir por cada uno de nosotros, aleluya. Cristo le ama en esta hora. Le traigo este mensaje a Colombia, Colombia, Washington, en este lugar. Venimos de parte de Moria, de parte del Señor. Venimos del estado de Moria a traer esta palabra de Dios, Señor, en esta hora. Yo le digo en esta hora que Cristo le ama. Él tiene un plan de salvación para su vida. Cristo le ama. No hay nadie como Cristo le ama. A mi hermano, cualquiera le puede decir a usted, yo te amo, pero le ama como Cristo Jesús le ama en la cruz del Calvario. Este fue aquí la muestra más grande que es el Señor, que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Poderoso Rey de Gloria, por eso estamos en este lugar. Yo vengo de tu Dios, yo le vengo diciendo en esta hora, Juan 8:39, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice la palabra del Nuevo Testamento, Juan capítulo 8:39, dice, y Jesús le dijo a los judíos a quienes habían creído en su nombre, vengo al Señor, en el Hijo, ustedes si permanecen verdaderamente en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y hay una cosa muy hermosa, hay algo más hermoso, gloria al Señor. Yo le quiero decir en esta hora la palabra del Señor dice, y proclamar esta verdad, y la verdad estará libre. Así que solamente la palabra de Dios, amigo, de la libertad, amigo hermano, que usted está dando de este lugar, el único que le va a libertar es Cristo Jesús. Cristo le ama, Cristo le ama, él le va a libertar. Dice la palabra del Señor, que la palabra del Señor la que transforma, la palabra del Señor la que la palabra de Dios la que
transforma tu vida. Él es el que rompe toda cadena, aleluya. Bendito nombre de Cristo Jesús. Amigo hermano, usted no se preocupe en la situación que esté. No se preocupe. Usted como usted en esta mañana, como usted está andando, yo le pregunto en esta hora, yo le vengo a decir en esta hora, el evangelio con nuevas nuevas de salvación y para salvación de tu alma. Hay algo eterno dentro de nosotros. La Biblia dice en el libro de Isaías, aleluya, bendito nombre de Cristo Jesús. Ven mi habitar como estoy, ven mi habitar como estoy. O sea que lo que encuentro de la palabra del Señor, amigo, usted tenga tal como estoy viviendo. Usted está perdido en la guerra, usted está perdido en el alcohol, usted está viviendo la vida de fornicación, usted está en el imperio, usted las levanta en perdido los caminos de los placeres de este mundo. Venga a los pies de Cristo, usted que está cansado, aleluya, de vivir en este mundo de perpetuidad. Déjame decirle que Cristo Jesús les ama. Oh, amado hermano, nosotros hemos hallado algo muy hermoso, algo muy poderoso, que nadie de este mundo lo puede dar. Queremos decir algo real. Queremos hablar de un Dios todopoderoso, real. Yo le hablo del Dios todopoderoso, aquel que resucitó desde los muertos, bien vive y reina para siempre, aleluya. Bendito nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, amigos, no para comprender, no para que usted se goce. Estamos en este lugar para que usted entienda y abra los ojos y clame al Dios todopoderoso, aleluya. Hay un Dios que le ama, hay un Dios que quiere cambiar su vida, hay un Dios que quiere transformar su vida, amigo. Hay un Dios que está levantando, dice que se queda llorando en ese cuarto, dice que anda ahí llorando en la soledad, dice que anda en ese cuarto desesperado, que no está enfermedad, que no decide que Cristo está aquí para salvarlo. Cristo está aquí para librarlo.